máxima autoridad regional había convocado un punto de prensa el lunes, actividad suspendida y realizada este martes, ocasión en que Leonardo de la Prida recordó los datos electorales del domingo en la región de Los Lagos, con la nueva mayoría alcanzando el 41,6% en 103.000 votos y la oposición de derecha con 80.000 sufragios, algo así como un 30%. Sin embargo, estas diferencias no se manifiestan en la cantidad de alcaldes porque el gobierno logra 13 el Chile Vamos y 4 son independientes fuera de pacto. Yo creo que hoy día, digamos las cosas como son, es un momento de reflexión. Quizás no nos esperábamos esta disminución. Y por lo mismo estamos reflexionando. Cada uno de los partidos está haciendo su análisis. Hoy día hay que esperar que esto decante. Y ante la pérdida de alcaldías en la provincia de Chiloé, hubo un voto de castigo como reflejo de la masiva crisis ambiental, económica y social de este año, cuando ni siquiera hay claridad acerca de las causas y condiciones que mantienen el problema latente, ni se han subsanado las falencias en la fiscalización reconocidas por Contraloría. Hasta ahora, el gobierno regional aún no recibe los resultados del informe de la Comisión Científica. Mucho de lo que ha ocurrido en Chiloé tiene que ver también con la unidad, dentro de los miembros de un partido político en algunas comunas, con la unidad de la nueva mayoría. Esos son temas, pero no veo temas tan estructurales o económicos detrás. El intendente es además representante de la Presidenta de la República. Sin embargo, al preguntársele si en los resultados y en la abstención tuvo efecto el cambio en miles de direcciones electorales, el no dialogar con funcionarios públicos en paro y un cambio de gabinete 3 días antes de los comicios, de la Prida se negó a responder y se limitó a señalar que él se debe a lo dispuesto por la Presidenta Michelle Bachelet.